Continuamos en Calafate Magazine TV. Estamos en la pantalla de TV3 disfrutando hoy de una visita al Museo y Centro de Interpretación El Calafate. Estamos con Marisa, que nos recibe muy bien, como siempre, con Luis, a quien le mandamos el saludo también, haciendo una visita, recorriendo, como lo hacemos todos los años, estas instalaciones que son cada vez más grandes y que realmente cuentan una historia verdadera y realmente interesante que, bueno, ya hemos reflejado en muchas oportunidades a través de esta pantalla. Hoy venimos a conocer un poquito lo que ha sido este año para el museo, por eso Marisa nos va a contar un poquito este 2014, que ha sido de mucho crecimiento para ustedes. Marisa, bien, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Sí, el 2014 fue un año de cambios. En realidad el centro de interpretación siempre cambia, pero este 2014 se acercó al Calafate, en el sentido de que trajimos el Talencahuán, que fue descubierto muy cerca al Calafate, y la gente se sorprende de que ese animal pisó la misma tierra que estamos pisando nosotros ahora. Los chicos abren los ojos, los extranjeros dicen, sacan el mapa y dicen, sí, este es de acá. Eso nos trajo, nos acercó al pueblo. Y después la sala donde estamos, que nos trajo la voz y nos puso imagen a las víctimas de la Patagonia, del genocidio en la Patagonia. Así que fue un año de acercarnos al Calafate y de acercarnos a la gente también, porque el otro cambio que hicimos fue en el edificio del museo. Lo volvimos a acercar a esas personas que tienen alguna dificultad para caminar, para moverse, a las sillas de rueda, a los carritos de los bebés. Cambiamos todo el baño, el museo tiene la emplanada para subir, no tiene una escalera y la emplanada, tiene solo la emplanada, y el baño es solamente un baño bien grande con espacio para poder sentarte, pasarte de la silla de rueda al inodoro o para dejar tu carrito de tu bebé. Es como que acentuar la idea de que todos somos iguales y que todos manejamos los mismos espacios. No me es incómodo para mí un baño grande donde entre una silla de rueda, un carro de bebé, y a ellos tampoco les incómodo ese baño. Así que nos volvimos más accesibles, más de lo que éramos, y nos acercamos bien a nuestro lugar, al Calafate. Bueno, con todos estos cambios, tanto el visitante que llega de afuera como la gente de Calafate se ha acercado cada vez más, lo vemos reflejado en cada vez que venimos y la gente disfruta y cada vez en mayor número. ¿Cómo tomó la gente estos cambios que han realizado durante el año? Y bien, muy bien lo tomaron. Tenemos muchas buenas críticas en las páginas esas de visitante, en TripAdvisor. Subimos de categoría, nos critican, nos ponen todas las estrellitas, la gente se va emocionada. El otro día vino una familia y la señora salió y me dijo, me encantó este lugar, y me miró a los ojos y me dijo, me encantó el baño. Y bueno, uno dice, bueno, qué suerte que lo hice, qué suerte que lo logré, y te vas como muy contento. La gente lo tomó muy bien. Termina este 2014 que, por lo que nos contás, es un balance más que positivo, pero se viene un 2015 que seguramente trae nuevos desafíos. Sí, trae nuevos desafíos. Ya los tenemos. Medio que me dijeron, no hable de lo que va a venir. Pero bueno, sí, vamos a... yo lo voy a decir igual. Estamos investigando. Hay una parte de la historia que nos va a completar, que somos las mujeres, ¿sí? Así, en esta sala de Tierra Uniquén tenemos varias mujeres. Tenemos a Juana llevando la bandera de la nueva familia, de cómo componer una nueva familia. Vamos a seguir por ese camino de seguir buscando a las mujeres que nos completen la historia. Sin dudas, este es un museo que podríamos decir muy particular, por la gran cantidad de años que uno puede encontrar acá, que se abarcan, que se pueden estudiar aquí dentro, y digamos, es muy abarcativo y sin duda tiene diferencias con un museo tradicional, llamémosle. ¿Cuáles son esas diferencias? La diferencia es que
Primero que está hecho desde cero, que empezamos desde una idea. La diferencia es que este museo cuenta la verdad. No cuenta que el pasado fue glorioso, no cuenta, no hace una apología del pasado, pero cuenta cómo fueron los hechos. Cuenta la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa, aunque sea cruel, aunque no estemos de acuerdo, aunque sí estemos de acuerdo, la cuenta así, y cada uno sacará sus conclusiones. Lo que tenemos de diferente es esto de decir lo que sucedió, de buscar incesantemente la verdad, de que si hay que cambiar algo, porque la investigación continúa y hay que cambiar, ampliar, lo cambiamos. No es un museo que está quieto, detenido en el tiempo y uno viene a ver una cosa estática. Nosotros seguimos investigando y si hay errores los cambiamos, si hay cosas para agregar se agregan. Eso, que se mueva el museo, le da otra dinámica. Y la otra cosa diferente es que nos esmeramos en la atención al visitante. Queremos que el visitante realmente tenga empatía con lo que pasó en la Patagonia, realmente sepa que este lugar estuvo poblado y que estuvo poblado de animales gigantes, de animales que vemos ahora, de personas que tuvieron un éxito económico, como fueron el pueblo Oniquén, que vivió durante 14.000 años sin molestar al medio ambiente, desarrollando su vida con abundancia, que tuvo una economía que duró muy poco, que fue la economía de la lana, que hizo un desastre ambiental, y que ahora tiene una nueva economía que es la del turismo, y que en esta economía vamos avanzando y vamos corrigiendo y mejorando nuestra atención. Entonces, eso nos hace diferente, sin duda. Marisa, gracias por recibirnos como siempre. El saludo para vos, toda la familia, la gente del museo, que tengan un excelente fin de año y que el 2015 venga todavía mejor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Feliz año para ustedes.